¿Qué tal, chiquillos? ¡Al fin! Bienvenidos a mi proyecto más ambicioso de sándwiches y hamburguesa de toda mi vida. Esto es 365 University, la primera universidad sanguchera y hamburguesera del mundo. Bueno, en verdad no sé si el planeta, pero de Chile o de Santiago. Son 2 años de proyecto, el primer año dedicado al 100% hamburguesa y el segundo 100% sándwiches, donde les voy a enseñar todo, absolutamente todo lo que sé sobre hamburguesa y sándwiches. La historia, los tips de cómo moler carne, de dónde comprar, de encurtido, cómo hacer tocino casero y cómo cocinarlo a la perfección. Fotografía, emplatado, edición de fotos en el celular, de panadería, de emprendimiento sanguchero. Y ojo, que en este proyecto no voy a estar solo porque hay muchas cosas que yo no sé, pero mis amigos sí saben. Ellos van a ser los profesores de esta universidad. Además vamos a hacer ayudantías. Todas las semanas voy a hacer transmisiones en vivo donde los voy a invitar a ustedes y les voy a estar resolviendo las dudas que tengan sobre cierta clase. Vamos a tener paseos de curso donde los voy a llevar a conocer las hamburgueserías más importantes de Chile. Voy a conseguir descuentos para que ustedes puedan comer las mejores hamburguesas y sándwiches de Chile e incluso del mundo con descuento. Entren a mi página web 365sandwiches.com y ahí está todo desgranado, explicado cómo funciona, pero lo mejor de todo es que 365 University es totalmente gratis. Y para comenzar 365 University, la primera clase es el origen. Bueno, chiquillos, uno siempre se pregunta cuál es el origen de la hamburguesa, quién la inventó, o cuándo, o dónde. Así que bienvenidos a una breve historia de la hamburguesa en retrospectiva, de adelante para atrás. Probablemente mucha gente dice que McDonald's fue el que inventó la hamburguesa en 1948, pero la verdad ellos fueron los que la popularizaron, pero no fueron los que la inventaron. Y tenemos que saltar a 1921 con la primera cadena de hamburguesas del mundo que se llama White Castle, pero tampoco la inventaron ellos, sino que después saltamos a 1900 en Connecticut, Louis Lunch, un restaurante que inventó la hamburguesa con pancito como la conocemos hoy, pero esos no fueron. Y nos vamos por acá a este dibujito de la Estatua de la Libertad que me quedó tan bonito. 1918, en el puerto del estado de Nueva York, se empezó a inventar el Salisbury Steak o el Liberty Steak en reemplazo del Hamburg Steak, porque se querían alejar de los alemanes, no querían, acaban de terminar la Primera Guerra Mundial, se alejaron de eso y vendían este steak, este pedazo de carne molida para atraer a los inmigrantes y a los marineros. ¿De qué parte? De Hamburgo, porque ellos venían de Alemania, y ahí viene la asociación con la palabra hamburguesa. Hamburger en alemán significa de Hamburgo, pero si vamos para atrás, los alemanes tampoco inventaron este trozo, porque el puerto de Hamburgo era conocido como el puerto ruso, porque aquí, este es un ruso, en el siglo XIII después de Cristo, los mongoles y los tártaros, cabalgaban por las montañas con sus caballitos, no sé qué, buscando guerras, matando personas, no sé qué, y después de un gran día de conquistar imperios y territorios y matar gente, celebraban con un trozo de carne que ponían debajo de la montura de los caballos para ablandarle y que quede más rico después de un día de cabalgata. Pero eso tampoco es el origen, a pesar de que mucha gente dice que los mongoles fueron los que lo inventaron en el siglo XIII, sino que en el siglo I después de Cristo, este dibujito. Aquí, chiquillos, tenemos la primera pista del origen de la hamburguesa, no como la conocemos hoy entre panes, sino que de un trozo, de una patty, de un medallón de carne molida. Porque en el siglo I, en el libro Apicius, hay una especie de receta sin muchas cantidades, sin mucho detalle, de la hamburguesa más antigua del mundo. Así que, chiquillos, hoy día les voy a enseñar todos los secretos, todos los ingredientes y el método de preparación de lo que sería la hamburguesa más antigua del mundo, la primera hamburguesa de la historia. Yo tengo varios libros de hamburguesas, de sándwiches, y me encanta leer, investigar, aparte de internet. Y les quiero pasar dos grandes datos. Uno, si realmente se van a comprar este libro, no está en español, no existe en español, o no lo he visto. Se llama The World Is Your Burger. De hecho, si lo voy a mostrar ahí, Guille, un segundito. Ese libro tiene toda la historia de la hamburguesa, todas las campañas publicitarias. La verdad que es como una biblia, súper chorro, gracias, Guille. Y el otro que es muy bueno, se llama All About The Burger. Muestra ahí también, Guille. Que es de un amigo de Burger Beast, gran blogger hamburguesero de Miami, que estuve con él. De hecho, hicimos un video juntos, se lo voy a dejar por aquí o por ahí para que lo vean. Y quiero regalarles este libro. Al final del video voy a explicar la dinámica del concurso, pero quiero regalar este video. Está en inglés, pero puede participar cualquier persona que esté presencialmente en Chile, y se lo mando, no importa si está en Punta Arenas mandando un avión. Pero la gracia es que pueden tener el libro de All About The Burger para ir conociendo un poquito más la linda historia hamburguesera.
Y ahora, chiquillos, comencemos con la preparación de la Isicia Omintata. Esta hamburguesa no es como la hamburguesa actual, que nosotros en general es solo carne y a lo más sal y pimienta y listo. No, esto tiene varias cosas. Entre ellas tiene unos cranberries, que acá están picaditos. Tiene piñones, que acá obviamente los cocinamos en una olla a presión durante unos 30 minutos con agua nomás y quedan medio dulzones, no sé si los han probado, pero son bien bien ricos. Vamos a usar harta pimienta, que la vamos a moler en el momento. Un poquitito de harina, esto nos va a servir para pegar. Bueno, esto es salsa de pescado, que este es como el caldo que usaban los romanos en la época. Igual ahora es súper común, por ejemplo, en las preparaciones como el pad thai se usa. O sea, es rico una vez cocinado, pero así otra vez ahora sabor como a comida de perro, malísimo. Y obviamente, gracias Pindi, también vamos a usar un trozo de carne. Pueden usar cualquier tipo de carne, en el libro no hay nada muy específico. En general yo me imagino que deben usar un corte más bien duro, quizás magro, sin mucha grasa. Con todos los otros ingredientes le dan saborcito. Vino, no cualquier vino, este es un late harvest, vino blanco bien dulzón. También hay uno alemán que es imposible pronunciar, que es como Gewürztraminer, algo así. Lo otro, probablemente ellos se la comían así nomás, como el pedazo de carne cocinado y todo, pero con estas cosas sin nada más. Pero yo compré una hogaza de pan, para que se parezca un poco más a la hamburguesa que conocemos hoy día, ¿ya? Y redoble de tambores, porque falta el ingrediente más, no sé si es raro, sí, igual si es poco común. Yo he hecho un par de hamburguesas con esto y funciona perfecto. Esto se llama crepinet, o también le dicen redaño, redeño, ¿cómo le dicen? Redaño. Redaño, redaño. Que esto es una membrana de grasa, ahora se la puedo mostrar, que recubre el estómago y el hígado de ciertos animales. Esta es de cerdo, pero también pueden encontrar de cordero y de vacuno. De hecho, les paso el dato porque es súper sabrosa, es grasa. Parece como una telaraña de Spider-Man, mira. Y esta la compré en Franklin, en la tienda que se llama La Fiambrería, que es de el gran Marcos Sobana. Así que ya, primer paso, vamos a comenzar a moler nuestros granos de pimienta. Partimos con un poquito de pimienta. Un poquito. Y hay que moler bien, porque si no, te tocan los granos completos y te matan. Ya, por mientras le voy a echar los cranberries y también los piñones, que ya están cortados los dos. Yo creo que le va a dar chiclosidad un poco. Y esto es dulce, claro. Y los piñones me encantaron. Voy a darle el toquecito crocante. Seguimos moliendo. Ya tenemos nuestra mezcla de pimientas, cranberries y piñones picados y después molidos. Y ahora vamos con la carne. Mi consejo, humilde consejo, es que le peguen un golpe de freezer para que sea más fácil de cortar. Entonces ahí se afirma un poquito, no mucho, unos 10 minutos y ya está, ok. Ya, chiquillos, entonces ya tenemos nuestra carnecita molida. No sé por qué molí tanto, en verdad, pero a compartir. Si la gracia de la hamburguesa es eso. Le vamos a echar un poquito de harina. ¿Cuánto será? Una cucharadita. Recuerden que la harina va a hacer que esto se pegue. Igual esta carne específica que usé yo tiene grasa, así que no vamos a tener ese problema, ¿ya? Y ahora vamos a moler. Todo se mueve. Acá no estamos moliendo carne, estamos pulverizando. Ya, y ahí vamos a agregarle nuestro mix seco, que recuerden que acá tenemos pimienta recién molida, cranberries y piñones. Igual dejen un poquitito de textura. Y ahora un poquito de vino dulce blanco. Bueno, era un toque. Y esta salsita de pescado. Ahora vamos a hacer cuántas, dos hamburguesitas. Todo lo que estoy haciendo acá rompe muchos de mis mandamientos hamburgueseros, pero bueno, la receta romana, vamos a ver qué tal, a ver si le pegaban a la cocina, que yo creo que sí.
Chiquillos, está nuestro medallón de la Isicia Omentata Anno Domini, de la primera hamburguesa del mundo, la hamburguesa más antigua. Ya, chiquillos, al final cambió un poco la forma porque el pan vamos a hacer rebanadas largas y gruesas. Y ahora viene la parte del crepinent. Esto se estira súper alto, así que con un pedazo chico ya le va a alcanzar. Voy a sacar un poquito el exceso de líquido. La idea es hacer como una especie de cama para la carne. Perfecto. Igual, a priori, obviamente Apicius debe ser un experto cocinero, pero si me permite un consejo, ya que vamos a usar el crepinet para envolver la hamburguesa y la va a sostener, le va a dar la forma, quizás la harina no es tan necesaria o el pan rallado, pero yo sigo tu receta original. Perfecto, ¿no? Ahora, a cocinar. Ad hominem, no sé, no sé hablar latín, pero ponme una música así como... Queridos sangucheros, bueno, obviamente antes de probar les hago un salucita, salud, una buena cerveza, porque cada buen sándwich tiene que ir bien acompañado. Salucita. Aparte los romanos eran buenos con la chela. Oye, ese es el medio monstruo. Vamos a ver qué tal esta maravilla. Obviamente tiene muchos sabores distinto, se nota el vino, como un dulzor medio alcohólico, se siente. Los piñoncitos de repente me tocaron como unos mini trocitos crocantes que creo que también se agradecen. Sangucheros, 100% aprobada, y lo digo muy en serio, yo te juro que me pediría esta hamburguesa, así que por favor láncense, pruébenla, pero está exquisita, hiper aprobada la Isicia Omentata. Ojo, no le echamos sal nunca, pero obviamente la salsa de pescado yo creo que ahí hace la pega. Exquisita hamburguesa, me encantó. Espero, chiquillos, que hayan disfrutado de esta, la primera clase de 365 University, la primera universidad hamburguesera del mundo. Recuerden, este es el primer sorteo de los 52 sorteos que vamos a hacer en el año. Uno cada semana. Toda la semana va a haber un regalito y vamos a partir con el libro All About the Burger, The Burger Beast, gran amigo personal. Aquí está toda la historia. La hamburguesa está en inglés, muy entretenido. Muchas gracias por acompañarnos en esta primera clase y nos vemos en la ayudantía del jueves. Saludcita. ¿Qué tal, sanguicheros? Espero que les haya gustado el video. Acá al lado les estoy dejando más videos para que puedan seguir aprendiendo sobre esta linda cultura hamburguesera y recuerden suscribirse. De hecho, si quieren ganarse una cajita de esta cerveza, entre todos los que están suscritos, próxima semana tiro concurso.